Es realmente preocupante lo que está pasando en la oposición en Nicaragua, pues con esto de la crisis en la coalición nacional. En realidad lo que hay, pues, es unos desentendimientos, una divergencia entre fuerzas políticas, partidos políticos que han sido parte del sistema político actual y las fuerzas emergentes a partir de los sucesos de abril. Entonces, ahí hay dos concepciones distintas y hay que buscar un equilibrio, pues, una cosa que no haya hegemonismo de los partidos políticos aprovechando que ellos son los de las casillas, pues entonces hay que buscar un equilibrio lo más pronto, ya que la población está bastante frustrada, bastante decepcionada, que ante una dictadura como esta, pues no haya acuerdo de la oposición, más si van a haber pues elecciones. Urge entonces que la oposición haya una unidad que exija reformas electorales, que exija elecciones libres, que cambie el sistema político, ya no más lo que tenemos en la actualidad. Tiene que haber cambio, no más de lo mismo. Entonces, ese equilibrio hay que buscarlo y ojalá se encuentre, pues realmente, y que los partidos políticos entiendan que ellos no tienen que hegemonizar, sino que hay que darle lugar a la juventud, a las nuevas generaciones, a los pensamientos políticos con inspiración de abril. Entonces se están haciendo esfuerzos, muchas pláticas, muchas negociaciones para ver si es posible enderezar esta situación de la coalición nacional. Ojalá pues se pueda enderezar esto, que haya un cambio. A 6 meses de creada la coalición nacional, nos enfrentamos al enorme reto que significa unificar este esfuerzo. Es decir, hay una intencionalidad clara por parte de los actores que estamos ahí. La unidad ha sido motora clave en este esfuerzo por trabajar unidos. Desde la unidad no hemos descansado por aglutinar a todas las fuerzas de oposición en todos los niveles para salir de esta dictadura. La coalición no somos solamente ese grupo que está ahí, también hay un enorme sentido de urgencia y de unidad en los territorios, y la unidad ha seguido trabajando en esa línea. Estamos haciendo un enorme proceso interno para subsanar nuestras diferencias que existen. Que son complejas porque somos seres organizativos distintos, pero estamos queriendo impulsar esto. Esperamos en los próximos días o a inicios de la otra semana poder tener una comunicación clara a la ciudadanía en torno a las gestiones internacionales de denuncia que hemos venido haciendo, en torno a empujar con la comunidad internacional unas reformas electorales. Y en torno a empujar también a lo interno la unidad de todas las fuerzas para la liberación de todos los presos políticos y para salir de esta dictadura. El reto sigue siendo enorme. Esta dictadura, vamos a salir de ella y estamos convencidos desde la unidad que solo podemos lograrla unidos. Solito nadie puede. La coalición nacional tiene 6 meses de su nacimiento. Han habido logros, a pesar de que habíamos personas ahí que no nos conocíamos, que no conocíamos su comportamiento, y su modo de actuar, pero hemos ido trabajando. Se elaboraron los estatutos que nos rigen. Se ha trabajado en el código de ética y en el documento de inclusión. Se ha trabajado en el campo, están las estructuras ya trabajando en el campo. No todas como las que deseáramos, porque hay unas organizaciones que no han designado a sus representantes en las cabeceras departamentales. Pero la coalición ya es un hecho. No se va a desbaratar a como muchos quisieran que se desbaratara. Ya está en la mente y en los corazones de los nicaragüenses. La coalición no se va a desbaratar. Al contrario, es la esperanza que tienen todos los nicaragüenses para traer el cambio. Un cambio con justicia social, con respeto a los derechos humanos, con elecciones limpias, libres y transparentes y, desde luego, la libertad de todos los prisioneros políticos. La vía es electoral. No hay otra vía para sacar a Daniel Ortega. Es la única que respalda la comunidad internacional. Los Estados Unidos con sus acciones,
por violación a los derechos humanos y sanciones económicas contra el régimen, igual que la Unión Europea. Está pendiente el 20 de octubre la resolución de la OEA, que estamos convencidos que van a declarar al gobierno de Daniel Ortega un gobierno ilegítimo. Todo esto es un trabajo que está realizando la coalición nacional. También estamos ya terminando las reformas a la ley electoral, las que serán enviadas lo más pronto posible al secretario general de la OEA y a los gobiernos que respaldan la lucha del pueblo nicaragüense por la democracia. Así es que les recuerdo que la coalición está viva, va a seguir viva y es la única alternativa que tenemos los nicaragüenses para traer el cambio a Nicaragua. No hay otra opción más que la coalición. Gracias.